¡Belleza! Pero qué maravilla, qué hermosa versión. Mira, mira a tus compañeros. Alex, ¿cómo lo viste? Impresionante, Lua. Felicidades, ha sido. Realmente ha sido mágico. Tú eres mágica. Tienes luz propia, brillas con luz propia. No hacen falta las luces del plato contigo. Pero pusimos todo. Realmente, sí. Me emociona mucho escucharte, ¿no? Y tienes una capacidad increíble para, no sé, como que se para el tiempo cuando te pones a cantar. Y tengo que decirte que me ha encantado la progresión desde los ensayos con esta canción. Todo lo que estuvimos hablando, de que trabajaras ciertas partes de la canción, la verdad es que la has clavado, súper afinada. Una canción que tenía como muchos matices, de falsete, de voz de cabeza, de voz de pecho abierta. Me ha encantado cómo lo has hecho. Y una vez más, además, te has llevado una canción mítica, mítica, a tu terreno y la has hecho tuya, que es lo que haces siempre y que te hace un artista maravilloso. Así que, muchas gracias. Lindo, lo de Alex. Vale, tu turno. Titita, Lua, es verdad lo que dice Alex, ¿no? Vos haces las versiones, las haces tuyas. Nadie más que vos lo puede cantar de esta manera. Y me gustó mucho lo que hiciste, mixando la voz. En una sola frase tenías voz de pecho y voz de cabeza. Y lo hiciste con una precisión y una técnica hermosa. Tenés un color de voz precioso, pero además tenés mucha dulzura. Y me parece que este tema lo disfrutaste mucho. Sí, obvio. Muchas gracias, Vale. Me encantó, Lua. Divina.